de indio vamos a necesitar 3 palitos de bambú, pero tú lo puedes usar de madera. Yo la quiero artesanal, totalmente artesanal, por eso la quiero así, con estos detalles que tiene el mismo bambú. Me encanta y la quiero hacer totalmente artesanal. Mira, el bambú, esto es natural de él y lo quiero así. No quiero nada como quitarle a nuestros palitos de bambú, nada. Entonces vamos a necesitar tijeras, siempre las vamos a necesitar las tijeras, cinta métrica cualquiera de los dos que tengas y vamos a necesitar cuerdas cualquier color. Yo elegí azul y es de 3 milímetros de grosor. Esta es piola, esta es la que estamos a usar. Y nuestras varitas de la casita de indio que vamos a necesitar miden, ya te voy a decir cuánto miden. Miden 65 centímetros cada una. Cada una tiene que medir 65 centímetros y la vamos a unir de esta manera. Siempre nuestra casita de indio tiene aquí los 3 palitos que se ajuntan o se unen y lo vamos a unir con alambre. Pero antes de unir con alambre vamos a clavar uno con uno. Un palito con otro palito con clavito para que esté bastante rígido y no se nos mueva. Él no se va a mover, él va a estar ahí rígido. Siempre, esto lo vamos a decorar con la misma cuerda. Tú le puedes hacer muchas decoraciones. Sin embargo, aquí vamos a ver una de las técnicas que podemos usar para nuestra casita de indio. Recuerda que esta casita de indio la puedes usar para la casita del gato en el piso con cojines. La casita para leer, las niñas pueden ser grandes, porque esta casita de indio se puede hacer totalmente con más altura, ¿no? Y puede servir para que las niñas o los niños o uno pueda leer en el cuarto, en un lugar, en un jardín, le colocas lucecitas, pero también puede servir para un picnic, para decorar una mesa de dulce, de postres. Bueno, hay muchas, muchas maneras. Ella se puede hacer con tela, se puede hacer, pero nosotros la vamos a hacer con macramé, con cuerdas. ¿Ok? Entonces, ánimo y vamos a manos a la obra. Y vamos a tomar una cuerda bastante larga. No sé, no te digo el metraje porque no sé cuánto nos vamos a gastar. Pero vamos a tratar de forrar todo lo que ves aquí con esta cuerda para que no se nos vea los alambres, ¿no? Eso me refiero. Entonces comenzamos a tejer de esta manera así, por aquí, por allá, vas metiendo entre ella, vas sacando, vas metiendo por aquí y así vas dándole la vuelta. Total es que tenemos que forrar esos alambres y vuelves a ingresar por aquí siempre, porque la idea es tapar estos alambres. Entonces yo me quedo tejiendo, ya tú sabes cómo, dando vuelta y ya te muestro. Quería comentar era que la cuerda que con la que agarramos al inicio, tú puedes ir forrando poco a poco y ella va quedando asegurada. Tenemos que hacer esto así. Mira cómo va. Siempre esta cuerda más o menos tiene como unos 3 metros de largo. Porque para que no se nos vea nada, nada de alambre, tiene que ser bastante larga. Mira cómo va quedando. Y tenemos que tapar todas esas imperfecciones que tenemos del alambre. Porque la idea es que nuestro trabajo quede totalmente tejido en macramé. Si tú lo haces, por favor, te invito a que montes tu diseño en nuestra página de Facebook, del grupo, me etiquetas o también lo haces en tu página y me etiquetas a mí en cualquiera, en Instagram, en Facebook, donde tú quieras. Lo hemos asegurado y comenzamos a tejer de esta manera. ¿Ya? Así. Esto no tiene que ser totalmente bueno, si tú quieres, le haces también, lo adornas con nudo festón, haces como si fueras a hacer un fajón y lo puedes decorar con nudo festón, como tú quieras. Pero yo en mi casa, bueno, mira, aquí todavía me falta
O sea que tengo que agregarle más cuerda. Bueno, esto ya quedó así. No nos preocupemos por ahora. Al final lo vamos a peinar, lo vamos a dejar bien lindo. Entonces vamos a ocuparnos de esta parte ya que vamos a comenzar a tejer. Siempre busca el lado que te guste más para que sea el frente de tu casita de indio. Pero la verdad es que cualquiera aquí puede ser el frente. Pero yo veo que aquí, por ejemplo, ya te voy a dar más o menos una idea. Por ejemplo, miren. Aquí yo veo que hay casi 10 centímetros. Y si lo coloco aquí, mira, hay 5. Y si lo coloco aquí, también hay 5. Entonces, creo que el frente de mi casita de indios es la que tiene casi 10 centímetros. O sea que es este. Ya, ahí se ve. Para que puedas tú hacerlo bien. Recuerda que esta casita de indio la puedes hacer más grande, de 2 metros de largo, de 1.5 metros. Yo la tengo de 65. Puedes hacerla de 20 centímetros, de 25, de 30, porque si tú quieres colocar adentro una virgencita, un retrato, esto es, mejor dicho, como tu creatividad te diga. Entonces, vamos a comenzar aquí. Aquí vamos a comenzar a hacer nuestro primer amarre de esta manera. Vamos a amarrar que nos quede bien bonito, más o menos a una distancia y que esa distancia sea igual. Entonces no voy a cortar todavía mi cuerda, vamos a hacerlo. Porque no sé, no te puedo decir cuánto me gasto, porque las medidas pueden variar. Ustedes pueden hacer algo más grande, algo más pequeño, entonces la verdad no puedo decirles ahora. Pero al final yo les voy a decir cuánto me gasté aquí, ¿ya? Entonces vamos haciendo esta vuelta, así como la estoy haciendo yo, de esta manera, enrollando la cuerda alrededor del palito de bambú, ¿ya? La idea es que las cuerdas deben de quedar siempre mirando hacia afuera. Mira, esta salió aquí afuera y llegó acá afuera, no así en diagonal. Eso siempre lo tenemos que tener en cuenta. Y vamos a continuar aquí haciendo nuestro tejido, ¿ya? Así. Sí, aquí vamos a pasarla así como lo ven. Cuando ya hemos terminado allí, entonces cortamos para hacer un nudo aquí. Vamos a hacer esto. Yo todavía no he cortado. Yo le dije que cortáramos, pero la verdad no he cortado. Hacemos un nudo aquí. Que nos quede más recto esto, claro, está muy aguado. Y de esta manera nos va a quedar bastante recto. Porque allí arriba de esta cuerda que estamos colocando aquí, que estamos amarrando, aquí vamos a hacerle un diseño. Entonces ahora sí vamos a cortar aquí, listo. Y mira cómo ha quedado, mira, así. Encima de esta cuerda vamos a hacer los montajes de las cuerdas de la siguiente manera. Entonces no te aburras y sigamos. La casita de indio va a estar chévere, espectacular. Vamos de la siguiente manera. Cuando ya hemos colocado esta cuerda alrededor, vamos a hacer un montaje de 4 cuerdas. En mi caso, porque es pequeño, hice un montaje de 4 cuerdas de este lado y 4 cuerdas de este lado, ¿ya? Cada cuerda mide 2 metros de largo, que al doblar queda 1 metro para acá y 1 metro para acá, ¿ya? Así, ya esas están ahí montadas. Ahora vamos a hacer un montaje de 2 cuerdas, pero vamos a colocar una primero. Y esta cuerda tiene 1.5 metros. Vamos a hacer el montaje con nudo alondra de esta manera. Míralo. Aquí. A un ladito, bien pegadito. Y que nos quede teso. Y lo mismo vamos a hacer de este lado.
así. Vamos ahí haciendo estos montajes. Dos cuerdas para este lado y dos cuerdas para este otro lado, porque vamos a comenzar a hacer, puedes hacer cualquier nudo, o sea, tú puedes hacer cualquier tejido, el que tú quieras, pero yo lo voy a hacer con nudo plano. Ya ustedes saben, el nudo plano yo lo tengo en el canal, pueden buscar, mirar. Yo les voy a tratar de dejar el link, porque yo he tratado de dejar link, pero a veces no me deja el YouTube, no puedo. Por eso a veces no se los dejo, les digo que se los voy a dejar, y cuando voy a editar el video no me deja. Pero ustedes pueden entrar al canal y allí pueden mirar. Yo lo tengo bien explicadito, el nudo plano, el nudo festón, el nudo alondra y otros nudos más. Bueno, aquí mira que se me quedó disparejo. Tratamos de emparejar y vamos emparejando, mira, de esta manera. Y vamos emparejando así. Ya listo. Y esto lo vamos a hacer aquí así, mira. ¿Cómo quedó? Entonces vamos a tejer estos y vamos a tejer estos aquí. Así. ¿Verdad? No pasa nada, todo está chévere, está bien. Puedes tomarte tu tacita de té, de café, tinto, chocolate, aguapanela, como tú quieras. Tu frutica. Entonces vamos a comenzar a tejer. Vamos a comenzar a tejer aquí el nudo plano. Tú puedes hacer cualquier otro nudo, no hay problema. Cualquier otro tejido, no hay problema. Lo importante es que ya veas cómo se organiza la casita de indio. Y queda bien bonito. Puedes hacerlo con piola, con, bueno, en este caso es piola. Puedes hacerlo con hilaza, te queda súper bien. Se puede forrar con tela también. Se puede forrar con encaje, súper bien. Como tú quieras. Con bolitas de madera, como lo necesite. Nosotros vamos haciendo nuestro nudo plano de esta manera, mira. Así va quedando. Esta es nuestra casita de indio. Y vamos haciendo nuestro nudo plano. Míralo. Así. Listo. Bien chévere. Vamos a continuar tejiendo aquí. Y vamos a continuar tejiendo así abajo. Pero ahora vamos a continuar desde este lado. ¿Para qué? Para poder llevar una secuencia no perfecta, pero más o menos lineal ahí, que nos quede a lo mismo, para que se vea bien chévere, bien bonita. De esta manera vamos haciéndolo. Y aquí, para saber, ya yo se los he explicado en otros videos, si miras mis videos sabes que te lo he explicado, para saber de que me quede este lineado, mira, ahí utilizo esto, esta cuerda me indica que está alineada. Tomo y termino de hacer el nudo plano. Ya yo te lo he explicado en otros videos. Si no lo has visto bien es porque no los estás viendo completo. Entonces aquí continuamos, tomamos las dos cuerdas y para que me quede lineal tomo esta medida así, mira, y ahí es donde ella va, tiene que ir, y me queda más o menos, no tan perfecto, pero sí lineal, más o menos, que la vista lo puede ver lineal. Pero de pronto hay un poquitico más arriba que el otro, pero eso es normal en el macramé, en los tejidos es así. Todo no es perfecto, mira, ahí, ¿ya ves? Y de esta manera vamos a continuar agregando cuerdas y tejiendo, míralo. Míralo cómo está quedando, así. Mira por el lado de adentro cómo está. Aquí no te preocupes que eso viene ahora. Aquí no te preocupes que eso viene ahora. Continuamos tejiendo. Bueno, he montado cuatro cuerdas de 2 metros de largo. Estas que están aquí son de 1,5 metros y estas también son de 1,5 metros, ¿ya? Hemos elaborado o tejido nudos planos de esta manera. Quedan las orejitas aquí, volvemos a hacer nudos planos y dejamos un trayecto para colocar estas dos cuerdas que ves aquí y continuar. Esto se llama aumentar, o sea, estamos aumentando. ¿Por qué? Porque ella va en aumento de esta manera así. Entonces vamos a continuar y te voy a explicar este paso de este lado. No creas que
te voy a dejar así nada más con la explicación que te di. No, señor. Entonces, aquí vamos a hacer este tejido hasta aquí. Y vamos haciéndolo de esta manera. Ya hicimos aquí los tres nudos planos, así como están. Que nos queden bien teso. Ahí. Ahora vamos a dejar estas dos cuerdas de los lados para hacer los dos nudos planos. Dos. Aquí vamos a hacer el primero. Ya sabes, puedes ir al canal. Te invito a que vayas y ahí te enseño a hacer el nudo plano. Es muy fácil de hacer. Yo lo explico súper bien para que lo puedas comprender. Entonces aquí continuamos haciendo nudo plano. Pero no hay necesidad, si tú no quieres hacer nudo plano, sino utilizar nudo espiral, pues obvio lo puedes hacer, solo que vas a llevar más cuerda, todo depende. Si lo vas a hacer más grande, o sea, más alto también. Bueno, ahora vamos a tomar en la próxima fila las orejitas que habíamos dejado acá, las dos cuerdas, y vamos a hacer ahora tres nudos planos, bien pegadito uno al otro, así. De esta manera, bien pegadito. Ahí llevamos uno, este es el segundo. No te lo muestro porque ya tú lo sabes hacer, o te invito a que vayas al canal y ahí lo vas a encontrar bien explicadito. Es más, te enseño a hacer una herramienta si eres principiante. También tengo una clase donde te enseño a hacer una herramienta muy artesanal, fácil de hacer, donde puedes practicar, ¿ya? Entonces vamos a hacer, dejamos estas dos a un lado y volvemos a hacer dos nudos planos. Esto lo vamos a continuar haciendo aquí para después ingresar las otras dos cuerdas. Ahí llevamos uno y aquí vamos a colocar el otro. Ahora vamos a hacer los tres últimos nudos planos. Ahí vamos. Vamos haciendo los tres últimos planos. Aquí. Estos tres. Aquí vamos a hacer tres más. También te quería decir que tú en la pantalla de tu televisor, de tu computador o de tu celular, tú le puedes colocar pause, pero también tienes la opción de abrir, de agrandar la imagen que yo estoy haciendo acá. Lo puedes hacer más cerca. Le hundes a la pantalla y abres en la pantalla, tocas la pantalla y abres, toca y abres, y ahí te va a llevar directamente al nudo que te estoy haciendo. En todos los videos de YouTube haces lo mismo y miras a ver que te va a salir súper bien y no tienes ninguna excusa de decir, ay, es que yo no sé, es que no era. Bueno, aquí vamos a ver cuánto es. Aquí 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4 y 5, listo, ahí está. Ahora vamos a ingresar dos cuerdas más de metro y medio, ¿ya? De metro y medio, aquí al ladito de esta, así. Así con el nudo alondra normal. Yo estoy utilizando estos nudos, pero tú puedes utilizar cualquier tejido que tú quieras. Tienes que tener en cuenta que la cantidad, según el tejido que tú vayas a hacer o los nudos que vayas a emplear, tienes que tener en cuenta que la cantidad de cuerda. Entonces mira, aquí por ejemplo, tomamos esta distancia así y aquí es donde debería de ir esta cuerda para que nos quede algo similar, como es el frente de nuestra casita de indio, nos quede algo similar y apretamos aquí. Mira, va quedando así. Nos falta tejer esta parte. Bueno, vamos a... Exacto, aquí. Mira, ahora vas a tomar esta cuerda y esta, así, dos de este nudo, y vamos a hacer un nudo plano pegado aquí, ¿ok? Aquí, así. Para que nos quede este tejido un poco bonito. Nos va quedando esto así, esto más abierto. Los espacios se van a ver más. Tomamos estos dos y hacemos los próximos nudos planos
de la siguiente manera. Ya sabes que esta cuerda te dice, así la pones, es como un nivel para que tú sepas dónde te va a quedar tu nudo plano allí. Y lo mismo hacemos con lo próximo. Y así vamos tejiendo, vamos tejiendo. Vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí. Pero aquí vamos bajando. Vamos bajando y vamos a hacer lo mismo. Entonces, ánimo mi gente, no te desanimes. Haz tu casita de indio, muéstrame, muéstrame todo lo que has hecho. Yo sé que tú has hecho muchas cosas. Puedes mostrarlo. Te invito a que hagas tu página, tu logo, no te quedes atrás. Ánimo mujer, ánimo caballero que me estás viendo hasta ahora. Ánimo, no te desanimes, que todo mundo, tú dirás, ay, espero que todo mundo teje, pero tú tienes algo especial que no tengo yo, que no tienen otros. Tú tienes algo muy especial en tus manos. Así que te animo a que vayas tejiendo, ¿ya? No te desanimes. Ánimo, mi gente, ánimo, yo me quedo aquí tejiendo. Así va nuestra casita de indio, ya la hemos tejido hasta aquí por ambos lados, ahorita les muestro. Y aquí, mira, aquí hemos agregado cuerdas como hicimos en esta parte, lo mismo. Solo que como la casita de indio va ya ampliando acá, pues el tejido ya no lo podemos hacer cerrado, sino que queda abierto. Eso mismo hemos hecho de este lado también, queda así, abiertico. Entonces lo que vamos a hacer ahora es, ¿qué hice? Lo siguiente. Ahora le colocamos una cuerda, esta cuerda con esta. De la misma manera que hicimos en la parte de arriba, aquí esta. La misma forma, ¿oyeron? Solo que no la hice. Aquí la hice al frente, mira la cuerda al frente, pero aquí no la vamos a hacer al frente, aquí no, mírala, aquí no. Te la vamos a amarrar de aquí, la pasamos allá y terminamos aquí también con un nudito. Y va quedando así nuestra casita de indio. Ahora lo que vamos a hacer es que sobre esta cuerda vamos a tejer nudo festón. Y yo voy a, como no me alcanza el hilo, la cuerda azul oscura, entonces le voy a colocar azul claro, que también se ve súper bien. Vamos a combinar, y eso es bonito en el macramé. Entonces mira de qué manera, y así. Entonces, ¿cómo lo vamos haciendo? Nudo festón, vamos a estirar así, tomamos la cuerda, colocamos la punta por este lado, así, y tomamos la punta y la sacamos por este lado también. De esta manera vamos haciendo nuestro nudo festón. Esto lo vamos a hacer por todo este lado, acá y acá, y en los espacios que nos queden lo vamos a colocar con cuerdas azules más claras. Así ha quedado nuestro fleco. Tú lo puedes dejar así, míralo, lo puedes dejar así, pero yo lo voy a abrir de esta manera, así, para que se me vea más tupido. Y lo he combinado con azul más clarito, pero tú puedes usar la gama que tú necesites. Y hay que cortarlos un poquito más, pero puedes dejarlos. Ahora que yo los abra más, van a crecer, entonces me va a tocar cortarlos un poquito más, ¿ya? Pero así va, mira, así va la casita de indio. Ahora vamos a irnos para acá, para tejer aquí. Aquí hemos montado sobre esta cuerda que teníamos aquí, 6 cuerdas de 60 centímetros de largo cada una. 60, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y aquí vamos a hacer este trabajito que se llama espina de pescado con puros nudos planos. Así hicimos el primero. Entonces, estas dos cuerdas, la
la echamos hacia atrás y tomamos estas dos cuerditas que vienen acá y hacemos también otro nudo plano. ¿Ya? Este se llama espina de pescado porque así da la forma. Tomamos, seguimos teniendo las del centro, estamos tejiendo con las del centro siempre. Ya ahí. Y tomamos estas que están aquí a los lados, estas, y vamos haciendo nuestra espina de pescado con nudos planos de esta manera. Así. Pero tú puedes hacer cualquiera que tú quieras. Yo quise hacer esta, me gusta, me encanta. Es bonita. Un detallito chiquitico ahí. Pero tú lo puedes hacer otro diseño aquí, no tienes que hacer este precisamente. Pero este te da creatividad también. Y mira cómo va quedando, queda como la espina de pescado. Míralo, ahí ya terminamos. Míralo. Así. Ha quedado la espina de pescado aquí. Y esto lo vamos también a deflecar así. Esto lo vamos deflecando, deflecando hasta terminar todo, todo eso. Y este es el diseño que le vamos a dejar allí. En este caso es así. Mira cómo va quedando nuestra casita de indio, así. Así. Tú quieres lo dejas larguito, pero si no, lo cortas. Ahorita que le deflequemos, lo desarmemos todo, miramos a ver si lo cortamos, si lo dejamos así. Bueno, estas son cuerdas de 60 centímetros de largo y que al doblar quedan de 30. Le dejas un poquitico más, siempre un poquitico más. Y he montado 6 sobre la cuerda que hice aquí. Puedes mirar el video otra vez desde un inicio. Estas son, sirven para recordatorio, estas casitas también, para las muñecas, para que las niñas jueguen a muñecas, su casita de indio, muy lindas. Para las casitas de los gaticos también, en el suelo le pones sus cojines y le sirven muy bien, o su alfombra. Entonces, ánimo mi gente, vamos para adelante, para allá, ¿ve? Así que ánimo, yo me quedo aquí haciendo este trabajo y ya te muestro el final. Mira, este es el resultado final. Cómo ha quedado nuestra casita de indio. Puedes verla. Opina, déjame tu comentario, dale me gusta, comparte. Mira, te voy a mostrar cómo ha quedado. Si te fijas, comparte, dale me gusta. La podemos hacer en cualquier color. En cualquier color. Color crudo, rosadito, fucsia, dependiendo el hilo que tú quieras usar. Pero me parece que queda divino. Le puedes colocar lucecitas. Mejor dicho, queda divina. Déjame tu comentario. Cuéntame, ¿te gustó? Es rápido de hacer, sencillita. Esto lo puedes encontrar en el campo, donde tú veas la naturaleza, allí lo puedes encontrar con palitos náuticos también. Estos son de bambú, pero puedes hacerlo con palitos náuticos también. Mira cómo queda nuestra casita de indios. Déjame tu comentario, dime si te gustó, qué le quitarías, qué le pones. Mira cómo se ve. Divino, mira. Tiene muchas formas de utilizar. ¿Ya? Le coloqué este adorno aquí bien bonito. Y así ha quedado nuestra casita de indio. Mírala. ¡Tarán, tarán! Amor y paz a todos en casa. Bendiciones.